¿Ya? Coloquen, ahora sí. Coloquen su cuaderno 5 más 3 por 5 y el resultado que me tiene que dar es 40. ¿Ya? Ahora, si nosotros resolviéramos este ejercicio sin paréntesis, tendríamos que resolver qué cosa primero, escríbanme ahí en el chat, qué cosa tendríamos que resolver primero si es que está así, así como no, se nos plantea. ¿Qué tendríamos que escribir primero? O sea, resolver. Exacto, la multiplicación. Sí, vayan. ¿Manuel? No. Exacto, la multiplicación. ¿Sí? ¿Sí, Manuel? Ya está. No, ¿puedo decir? Sí. Debe multiplicar 3 por 5. 3 por 5. Exacto. Después, si es que no, así como está, exacto. ¿Ya? Y después suma la resta. Bien, y después la suma la resta. Entonces, así como está, tendríamos que resolver primero la multiplicación. Pero 3 por 5... Nosotros ya sabemos, 3 por 5 me da 15. Voy a borrar esto. Entonces, 3 por 5 a mí me da 15. Y si a eso yo le sumo 5, este resultado me daría 20. ¿Ya? Que está muy lejos de los 40 que yo quiero que me dé como resultado. ¿Sí? Entonces, tenemos que ubicar de tal manera que me dé 40. Evan, ¿dónde colocó usted el paréntesis? ¿Se lo puede escribir en el chat? ¿Dónde escribió usted el dónde colocó el paréntesis? ¿Dónde colocaron los paréntesis? ¿No? Entonces, si en vez de hacer primero nosotros la multiplicación, hacemos esta suma, lo que sabemos es que 5 más 3 me da como resultado 15. No. 5 más 3 me da como resultado 8. Y si ese 8 yo la multiplico por 5, el resultado me da 40. ¿Sí? Así tiene que ser. Así usted tiene que ir probando dónde va a colocar los paréntesis para que le dé el resultado que le pide. En este caso nos pide que el resultado sea 40. ¿Ya? Vamos al siguiente. ¿Estamos todos ok? Vamos al siguiente ejercicio. Tenemos este. Dice 4 más 6 por 8 dividido por 4 más 12 me tiene que dar resultado 7. Dos minutitos. A ver, ¿dónde debería colocar los paréntesis para que este resultado sea 7? Me dice... entre el 4 y el 6, no sé, usted me dice dónde debería dar, pero el resultado que me da, me tiene que dar 7. Entre 8 y 4. ¿Entre 8 y 4 coloco un paréntesis? Pensemos esto. Si yo a 8 lo divido por 4, como resultado me va a dar 2. Y si a ese 2 yo le sumo 12, ya ahí se me agranda y ya tengo como 14. Entonces yo creo que no va por el 8 y el 4. ¿Dónde puede ir el paréntesis? Como el 7 es un número pequeño, entonces tenemos que buscar la manera de hacer pequeños estos números. Como tengo el 12 y el 4 aquí, ¿ya? Y tengo el 6 por 8 acá, fíjese qué pasa si yo hago esto. Coloco el paréntesis en el 6 por 8. Ahí. Y además otro paréntesis en el 4 más 12. ¿Quién me dice cuánto es 6 por 8? ¿Qué me dice cuánto es 6 por 8? Ahí, en el chat, escríbelo. ¿Cuánto es 6 por 8?
Exacto. Muy bien. ¿Qué más? Eso es. Así tienen que ir respondiendo. Súper. 6 por 8, 48. Veamos entonces, ¿cómo nos quedaría esto? 4 más 48, si lo divido, ¿cuánto es 4 más 12? ¿4 más 12? Súper. Exacto, 4 más 12, 16. Si me queda así la operación, ¿qué es lo primero que tengo que hacer ahora? ¿La suma o la división? ¿Suma o división? Ah, ay, ay, ay. ¿Suma o división? División. Primero, siempre usted tiene que hacer la división. Esto de acá. Entonces, vamos a bajar el 4 más. ¿Cuánto es la división 48 dividido en 16? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces está el 16 en el 48? Muy bien, Nicole. Les digo el tiro. El resultado de la división, 48 dividido en 16, nos da 3. Por lo tanto, si nosotros sumamos 3 más 4, 4 es 3, resultado 7. Y ahí es cuando sí están bien colocados los paréntesis. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Lo escribió en su cuaderno ya? ¿Estamos listos? ¿Seguimos otro? Vamos a otro. Dos. Seguimos. Terminé de copiar. Ya. Un minutito. Terminé de copiar en su cuaderno. ¿Eh? Papomuda. Significa paréntesis, potencia, multiplicación, división, adición. Y suma o resta. Lo último es la sumar o restar. Sustracción. Adición, sustracción. Papo mudas. Paréntesis, potencia. Estamos en correo de mi madre Nicole. Ok. Ah, por eso me salía. Ya. No hay problema, Andrés. Rafael. Ya, estamos. Ok, seguimos. La siguiente. Resultado nos tiene que dar resultado 100. Resultado 100 nos tiene que dar como resultado. 100. ¿Qué pasa si no hace la tarea del libro de cuadernillo? Bueno, tiene que comunicárselo a su profesor las razones, porque se va a quedar sin nota. ¿Ya? Ya, resultado 100. ¿Dónde tenemos que colocar los paréntesis para que el resultado sea 100? ¿Sí? Tenemos ese ejercicio y además tenemos el siguiente, que es este otro. Este, 3 por 15 menos 8 menos 18 dividido en 3 por 2, el resultado 9. También quiero que lo escriban, ¿ya? Escríbanlo en su cuaderno, el siguiente ejercicio también. 3 por 15 menos 8 menos 18 dividido en 3 por 2, resultado 9. Ya, regreso al tiro. ¿Ya? Ahí los tiene. Es el que tenía que dar 100. ¿Sí? Ya. ¿Dónde me dice usted entonces resultado 100? ¿Dónde deberíamos colocar los paréntesis para que el resultado me dé 100? ¿Dónde deberíamos colocar los paréntesis para que el resultado me dé 100? Porque recuerde, si lo hacemos en la regla, con la regla que conocemos, primero deberíamos hacer esta multiplicación.
Si pensamos en esa multiplicación, sería 3 por 200 me da 600. Ya está muy lejos de lo que es el 100. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra alternativa me dan ustedes para que el resultado sea 100? Nos queda un minutito. 4 y 25. Entre 4 y el 25 me dice, aquí esto me daría 4 por 25, resultado 100. Aquí me dan 100, ¿sí? Pero el resultado final tiene que ser 100. El resultado final me debería dar 100. ¿Sí? Ya. ¿Lo copió en su cuaderno? ¿Los copió? Este y en la letra D y ese. Quiero que lo copien y como ya nos queda un par de segundos que se termine la clase, yo quiero que lo copie y lo termine ahora. ¿Ya? Y me envía en Classroom, me envía y yo en la tarde les voy revisando cómo, si lo hizo bien o lo hice mal. ¿Ya? Así que recuerde, tengo acá las personas que me dijeron que les faltaba su Classroom, voy a revisar para reincorporarlos, así que vuelvan a ingresarse, también puede descargar la aplicación en el celular y tener ahí al tiro el material. Así que eso, chiquillos, nos vemos la próxima clase y que estén muy bien. Se va a cortar. ¿Ya?